TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En días pasados, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, entregó la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Monguí, una obra ejecutada al 100% por la actual administración departamental. Así lo demuestra la gobernación de Boyacá en su compromiso con la calidad de vida de los boyacenses. Bueno, muy contento, pudimos inaugurar una obra muy importante para el municipio, que es la planta potabilizadora de agua, que beneficia a 2.600 habitantes del casco urbano del municipio. Estamos felices, pues una obra que iniciamos desde el 0% y la sacamos adelante y hoy podemos inaugurarla, y sobre todo venir y anunciar que 1.486 millones serán invertidos acá para la potabilización también de los acueductos rurales de cuatro importantes sectores veredales del municipio. Así que muy contento, también el tema de la ambulancia, la maquinaria que está arreglando vías, y bueno, el cariño de la gente es la que nos inspira a seguir adelante y a seguir cumpliéndole a los boyacenses. Con la inauguración de la planta de tratamiento es el primer paso, vamos a seguir trabajando como fue el compromiso del gobernador en todos los acueductos veredales. Vamos a hablar de la terminación de un coliseo, unos proyectos agropecuarios. Entonces yo creo que Monguí hoy recibe muy buena noticia del departamento, ha hecho la tarea juicioso, hemos ahorrado un dinero, porque la ventaja de estas obras es que en la gran mayoría el municipio está aportando casi el 50% de las obras. Entonces es una forma también de decir, no solo necesitamos apoyo, no nos regalen todo, necesitamos apoyo, y de esa forma, como dice nuestro lema, estaremos construyendo una nueva historia para Monguí. Ya fue completamente culminado un proyecto que encontramos con un 0% de ejecución, lo entregamos completamente en el gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya, una inversión que supera los 273 millones de pesos. Va a mejorar la calidad de vida de los usuarios. Nosotros le damos gracias al gobernador por tenernos en cuenta en este programa de agua. Nos mejora en sanidad, en calidad de vida, en que el vecindario goza de un buen producto vital para vivir. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser boyacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.